séptimo domingo del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiere demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. El que te pide, dale, y el que quiere que le preste, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persigan y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y se saludan tan solo a los hermanos que hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está exponiendo su postura frente a la ley, la Torá. Primero ha dicho: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine para abolir, sino para darle plenitud. Después San Mateo pone 6 ejemplos contraponiendo la ley antigua y los que él propone. Hace 8 días escuchábamos 4, hoy las 2 últimas. Al llegar al Mesías, al mismo tiempo que la ley alcanza toda su plenitud, es también superada. Jesús supera la interpretación casística de algunos judíos de su tiempo, interioriza y universaliza la ley a la luz de cómo su Padre expresa su amor por el ser humano. Por eso las exigencias de Jesús son expresiones de amor y no mera preocupación por los preceptos. Las exigencias son mayores para quienes vivimos en el Nuevo Testamento. En esas contraposiciones vemos que Jesús remite los mandamientos a su raíz, a su objetivo último: el servicio a la vida, a la justicia, al amor y a la verdad. No opone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. Sean, dice Jesús, perfectos como Él es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Imitando de esta manera a Dios, podremos crear una sociedad justa, radicalmente nueva. Quizás tengamos que confesar tristemente que nuestro mundo no está aún preparado para que la ley evangélica del amor sustituya a la ley del talión, pero precisamente porque hemos tocado fondo en los horrores de la violencia y la violencia institucionalizada está vigente. Jesús invita apremiantemente a sus seguidores a poner en práctica la utopía del amor evangélico como humilde levadura que producirá el cambio. Mateo lo expresa con sencillez y realismo: si uno te da una ofetada, al que quiere ponerte pleito, si uno te obliga a caminar 1000 pasos, a quien te pide prestado, las respuestas podrán parecer absurdas, pero llevan en sí el poder que cambiará el mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video,
y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.